dolor. Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón. Buenas noches, miércoles 22 de diciembre, anteúltimo programa de este ciclo 2021 de Coraje. Y la propuesta para la noche de hoy son dos entrevistas, una que vamos a tener luego de la primera pausa comercial, una entrevista política con la concejal Lorena Martinich, y después la otra entrevistada, la otra invitada, nos vamos imaginariamente de viaje a Zamora, España, para hablar con Paula Echenique. Esta es la propuesta, reitero, para la noche de hoy, pero la vamos a desarrollar luego de esta primer pausa comercial. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. Medio siglo más tarde, Tecnología Pérez no solo sigue creciendo junto con la última tecnología, sino que el esfuerzo conjunto de fundadores y continuadores ha traspasado límites geográficos, convirtiendo esa realidad local en un éxito globalizado. Tecnología Pérez, 50 años, dedicados a la fabricación y distribución de repuestos y maquinarias agrícolas. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña, negocios inmobiliarios, cuentan para la venta con lotes, quintas, campos y propiedades en Carmen de Areco y la zona. Realizamos tasaciones y administración de alquileres. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña. Teléfonos 2325-659805 o 413460. Rivadavia 879, Carmen de Areco. Ladrillos Don Pepe, de Jorge Alberto Godard. Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación de ladrillos comunes y elegidos para arrasar, elaborados en base a los conocimientos y experiencia que nos dejó Don Pepe. También contamos con venta de tosca, granza y tierra negra especial para parques y jardines. Realizamos movimientos de suelos y demoliciones de obras, limpieza y nivelado de terrenos, construcción de alcantarillas y terraplenes. Más de 30 años en el mercado avalan la calidad de nuestros productos y la eficiencia en todos nuestros servicios. No deje de consultarnos y solicitar su presupuesto. Siempre lo asesoraremos y encontraremos una respuesta en base a sus necesidades. Contáctenos a los teléfonos 443481, celular 02325156871 74, o diríjase personalmente a Alberti 779. José Galesio, venta y recarga de matafuegos. Licenciado en Seguridad e Higiene del Trabajo. Matrícula LHS 615 del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Asesoramiento a empresas, habilitaciones municipales y provinciales. Consultas en Ascuénaga 648 o al teléfono 440093. Celular 2325-686010. Nuevo kit de tolva Neomax Air Drill Jury. Es un kit de tolva que puede montarse sobre cualquier implemento, especial para fumigadores, rastras y sembradoras. Para la aplicación de fertilizantes sólidos, microfertilizantes y convencionales, y semillas, tanto para hacer cobertura o aplicación en línea. Hasta
30 metros de ancho de labor. Viene en dos versiones, una de 1200 kilos con un solo rolo para la dosificación y de 3200 kilos con doble rolo para la dosificación. Aplicación de dosis variables en su versión electrohidráulica, eléctrica y mecánica. Aplicación en Neomax 320, de 1200 a 3000 kilos. Dosis variable desde 10 a 250 kilogramos por hectárea. Doble dosificador para la aplicación. Turbina Air Drill con radiador accionado por motor hidráulico. Kit de ciclones para la aplicación en forma de abanico o localizada. Aplicación en Neomax 120 de 1200 kilos. Dosis variable desde 10 kilos a 250 kilos por hectárea. Un solo dosificador para la aplicación. Turbina Air Drill. Un kit de ciclones para la aplicación y mangueras de transporte de semilla. Yuri, somos Air Drill desde el origen. Diagnóstico médico por imágenes. Doctora Soledad Condese, Dr. Mario Costecchi, especialistas en diagnóstico por imágenes. Ecografías generales, ecodoppler color, mamografía digital, densitometría ósea, composición corporal por densitometría. 25 de mayo 370, San Andrés de Giles. Teléfono 023 25 44 39 43. Urgencias 023 25 15 42 31 24. Inmobiliaria Victoria Flores, una empresa con trayectoria, responsabilidad y comprometida con sus clientes. Hoy, como hace años, el apellido Flores está en el mercado inmobiliario ofreciendo idoneidad, seriedad y cordialidad. Inmobiliaria Victoria Flores, en San Martín 737, 02273 442610 02325 1565 8231. Inmobiliaria Victoria Flores. Somos un equipo de productores, asesores de seguros que se inició en el mercado asegurador en el año 1970. Estamos enfocados en resolver tus necesidades de forma eficiente, especializados en todo tipo de seguros, patrimoniales, agropecuarios, empresariales, personas, riesgos de trabajo y medicina prepaga. Ponemos énfasis en los afectos, el bienestar, la salud y la prevención. Rodríguez y Asociados, Belgrano y Ascuénaga. Escribinos al WhatsApp 11 35 61 83 95 o 23 25 68 76 04. Seguinos en redes sociales. En Carmen de Areco, Lo de Poggi, de Hugo Raffaelli, ferretería por mayor y menor, hierros, chapas, chapas color, perfiles, tubos, aislantes, machimbres, tirantes y melaninas, postes, alambres, varillas, tejidos, tranqueras, agente oficial hecho, repuestos y servicios, motosierras, motoguadañas, motoimplementos, generadores y tractores, todo en cañerías para gas y agua, sigas termofusión y aqua system, anexo pintura y afines, Lo de Poggi, amplia financiación y entrega a domicilio sin cargo. Mejoramos cualquier presupuesto. Ascuénaga y Belgrano. Teléfono 442378. WhatsApp 2325421369 o 421378. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensa en la gente. Comestibles, bebidas, fiambrería, artículos de limpieza, perfumería y mucho más. Te esperamos en Avenida Sarmiento 780. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensa en la gente. Rec-
Ricardo Miguel Lostao, contador público nacional. Atiende en su estudio de la calle San Martín 790. Casa Crife, repuestos y accesorios del automotor, electricidad y lubricantes. Ascuénaga y Paso, teléfonos 442213, 443244. Bien, continuamos y antes de presentar a nuestra primera entrevistada, vamos al auspicio comercial de este bloque. Areco Semillas, desde 1982, brindando soluciones confiables y servicios de calidad a través de nuestro conocimiento y trayectoria. Estamos donde está la vanguardia productiva argentina. Petroagro, más de 35 años creando alimentos para el mundo, producidos de manera sustentable, con la mejor calidad para los mejores negocios. Aval Fértil, sociedad de garantía recíproca, acompañando a nuestros productores y empresarios de nuestra comunidad para acceder a las mejores líneas de financiación. Areco Semillas, Petro Agro y Aval Fértil, Casa Central en Carmen de Areco, Ruta Provincial 51, kilómetro 119, teléfono 02273-440042. Bien, una frase muy remanida todos los años para esta época es hablar de balance, pero no por ello útil y necesarios. Vamos a hacer un balance político de este 2021 en Carmen de Areco junto a la concejal Lorena Martinich. Lorena, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más. Muy buenas noches a vos, Ángel, muy buenas noches a todos los vecinos de Carmen de Areco, de Boini y de Tesargentos que nos estén viendo y escuchando, por supuesto. Bien, Lorena, así, en un resumen rápido, después vamos a entrar con más detalles, ¿qué podemos decir políticamente hablando de este 2021? Bueno, este 2021, lo digo en lo personal y como equipo, fue un año verdaderamente muy agitado. Un año que se ha trabajado muchísimo, un año muy intenso. Siempre los años electorales son un poco más intensos, si bien nosotros trabajamos durante todo el año y un poquito ahora en el corte te decía, vas a descansar, me preguntabas vos, y no, Ángel, la verdad que no se descansa. O sea, yo creo que una vez que uno decide estar en política, tomás un camino donde vos te pones al servicio de la gente y lamentablemente, digo lamentablemente, pero con orgullo, porque lo tomo con el compromiso que se merece, cada persona tiene una necesidad en el día a día y hay veces que respondemos mensajes o asistimos a problemas cotidianos, inclusive fines de semana. Así que para nosotros ha sido muy intenso, pero muy gratificante también, porque como fuerza política vamos tomando más fuerza que nunca, digamos. Hemos, la verdad que he reunido un equipo que se sigue renovando, se sigue ampliando, sigue creciendo y se sigue comprometiendo para trabajar para nuestra ciudad. Y eso es a lo que apuntamos, a mantener, no solo mantener ese equipo, sino seguir sumando gente que quiera participar activamente, ya sea visiblemente o no, porque hay muchas personas que empiezan no siendo visibles y que después terminan en una lista, como pasó con los precandidatos o los candidatos de nuestra lista. Lorena, te voy a hacer un comentario que refleja el pensamiento de mucha gente. Uh-huh. Podemos hablar de, en lo personal, de una Lorena y también del equipo de trabajo, antes de la preparatoria y otro después. ¿Qué pasó en esa sesión? Porque ustedes antes, incluso lo reflejaban en los programas que venían antes de las dos elecciones, de las PASO y de las elecciones generales de noviembre, en los debates, se quejaban continuamente de la falta de diálogo con el oficialismo, que presentaban continuamente proyectos de comunicación en el Consejo Deliberante y nunca eran respondidos. Correcto. Y de repente, en la sesión preparatoria, queda a la vista, yo hablo siempre de, soy un partidario del diálogo, ¿no? Del totalmente, del leo en las redes. Y por supuesto, del entendimiento, pero parecía que era imposible que ustedes dialogaran por todo esto que vengo comentando,
que ustedes dialogaran con el oficialismo, con el Ejecutivo, incluso con los pares del oficialismo dentro del Consejo. ¿Qué pasó? Sí, en lo personal también pensaba que era imposible. Yo creo que tanto el Ejecutivo como nosotros, de nuestro equipo siempre estuvimos abiertos al diálogo y lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades. De hecho, me recuerdo por allá en el principio de la pandemia, nos pusimos a disposición varias veces, trabajamos durante todo un año casi a la par y fuimos prácticamente ninguneados, trabajando a la par, trabajando. Sin embargo, el Ejecutivo trabajó en conjunto con el bloque de Cambiemos en ese momento, que la verdad que los vimos muy activos en las redes o muy activos en los medios de comunicación, pero no en la calle. Nosotros realmente trabajamos muchísimo en todos los aspectos. Yo creo que estamos cerrando un año. Yo creo que la gente se ha manifestado, y tanto a nosotros como a la oposición, le ha manifestado lo mismo que vos decías, ese pedido a gritos del diálogo, del consenso, de no querer más un consejo deliberante que se estén peleando por cosas banales o por cosas que realmente a la gente no le interesa y que realmente hacía falta un acercamiento. Pero ¿cuál es el punto de partida para ese diálogo? Porque se vio reflejado, como te decía, en la preparatoria, cuando uno de los concejales del oficialismo pide la palabra y propone como presidente del consejo a un concejal. Exactamente, del bloque, el punto de partido fue precisamente eso. Pero ahí están rompiendo con una tradición, con una costumbre, no escrita, por supuesto, es una costumbre que muchas veces es fuente del derecho, que el partido que gana tiene la presidencia. Desde que yo entré al consejo ya estaba rota la tradición, digamos, o sea, ya no se respetaba más esa tradición. De hecho, lo vivimos en dos oportunidades, creo, si mal no recuerdo. En esta oportunidad nosotros, yo en lo personal, pedí una reunión con el intendente para hablar con él. Accedió, por supuesto, en otras oportunidades no había tenido posibilidad. Le planteé desde nuestro bloque cuál era nuestra intención de cómo queríamos manejar el Consejo Deliberante y todas las modificaciones que queríamos hacer que no se pudieron hacer. Por ejemplo, nosotros habíamos presentado proyectos de comunicaciones que eran muy sencillos y muy necesarios. Uno era el de tener la página web del Honorable Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque nosotros como concejales, no siendo parte ni de la presidencia o de la secretaría o lo que sea, nos era muy difícil, o sea, teníamos que molestar a la secretaria del consejo para buscar una ordenanza. O sea, nosotros realmente queremos renovar el Consejo Deliberante, actualizarlo, como así también sesionar una vez en Goín, otra vez en Tesargento, mínimo una vez al año. Bueno, empezamos a plantearle una serie de modificaciones que nosotros veíamos que eran viables, que se podían hacer, y bueno, o sea, lo pusimos obviamente a consideración del intendente. A quien le di mi palabra, que yo voy a trabajar a conciencia como todo nuestro equipo. En lo personal, la verdad que me hubiese encantado estar en la presidencia, pero realmente los tiempos de... ¿Y ese diálogo fue con el Ejecutivo nada más? Con el Ejecutivo, sí. ¿Y los concejales de Cambiemos? No. ¿Y por qué no se los incluyó? No, con los concejales de Cambiemos, la verdad es que nosotros venimos teniendo diferencias, y después a lo mejor más adelante te voy a sorprender con el último punto, como me decías, definiciones. Es como que se rompió la confianza con algunos concejales. No quiero generalizar porque hay concejales nuevos que ingresaron y que realmente yo no puedo evaluarlos porque apenas los conozco, los concejales nuevos. Con otros se rompe esa confianza cuando faltan a la palabra, cuando faltan a la verdad. Bueno, pero el bloque es muy fácil deducir quién es, porque en el bloque actual son tres concejales, dos nuevos, y es Karina Heffler. Sí, pero detrás de Karina hay personas que siguen manejando, o sea, en realidad manejan el partido, hay personas detrás. Bueno, esas personas detrás faltaron a la palabra, rompieron Nicolás. Acuerdos. Yo, en general, es una decisión en general, porque yo creo que una sola persona no toma la decisión. Acá nosotros tomamos la decisión en bloque. Una sola persona no puede mandar, porque sería muy autoritario. Entonces, esa falta de confianza de nuestro bloque hacia Cambiemos, que ojalá podamos retomarlo, ojalá los concejales que ingresen puedan reivindicarse en ese aspecto. Hicieron que no podamos dialogar
de esa manera con ellos. Pero ustedes fueron muy críticos del oficialismo. Reitero que sigo siendo partidario del diálogo, ¿eh? La política es eso, la búsqueda de consensos, respetando por supuesto el disenso y las diferencias que cada uno tiene, pero anteponiendo el interés general, ¿no? Pero ustedes fueron muy, muy críticos, y el oficialismo también fue muy crítico, o es muy crítico, de la gestión de Marcelo Scanzi. Yo creo que no entiendo, sinceramente te lo digo, Lorena, no entiendo el cambio. Sí, sí. De nuestra parte, o sea, no cambió absolutamente nada. O sea, lo único que nosotros dijimos es, vamos a pedir esto, lo ponemos a consideración, nos pondrán un voto de confianza o no, lo mismo nosotros para con ellos. Y más allá, más allá de esas críticas, incluso hay procesos judiciales. Que siguen su causa, que siguen su curso, por supuesto. Por eso me parecía importante, ahora que mencionás esto, porque acá tuvimos sentada, y yo vi una partecita, no toda, al expresidente del Consejo Deliberante, que la verdad que a mí no me gustó la nota, no por vos, por supuesto, sino cómo se manifestó, porque denotaba como una especie de resentimiento con respecto a no seguir teniendo la presidencia, que yo creo que eso no es bueno. O sea, trabajar, hablar y manifestarse desde el resentimiento, desde el odio, no está bueno. Yo creo que tenemos que ser conscientes que en un puesto político estamos de paso, nos elige la gente, nos elige democráticamente, y así como Paula Rivero estuvo una semana, bueno, a ella le tocó estar el resto del año. Yo creo que uno tiene que aceptar la decisión de la mayoría sin tomárselo como una cuestión personal y sin quedarse con resentimientos. Acá en el piso y después en el Consejo Deliberante ayer, la otra concejal, Bustamante, también se manifestó de una forma donde querían hacer ver que había acuerdos oscuros o que había algo detrás oscuro, que realmente no lo hay, Ángel. O sea, nosotros somos lo que ven, y realmente me pueden preguntar lo que quieran. De hecho, yo les doy la posibilidad de que me lo pregunten cara a cara. Perfecto. Y que vos me lo preguntes y vos me digas, Lorena, a ver, ¿qué puede haber detrás de esto? La denuncia de Damián no sigue su curso. Dejemos por la denuncia, ejemplo. Ya vamos a ir a las denuncias, pero evidentemente, ¿qué hubo para llegar al acuerdo? No hablo detrás ni hablo de cosas debajo de la mesa. Pero algo hubo para llegar a ese acuerdo. Hubo esa primer charla con el intendente, manifestando que nosotros... Sí, pero me refiero a intercambio de cosas, ¿no? De palabras, decís vos. Sí, de palabras y de gestos, de... A ver, yo he estado en política, Lorena, hace 28 años que hago este programa, y evidentemente el diálogo político pasa por intercambiar algunas cosas. Sí, yo creo que... ¿Te doy la presidencia a cambio de qué? La confianza. Nada más. La confianza, para mí la palabra es sagrada. Y como yo te decía, del otro bloque, o sea, esa palabra en algún momento se perdió, esa confianza se perdió. Yo tengo la esperanza de recuperarlo, yo soy de dar oportunidades. Sí, pero yo hablo de nuestro equipo también. Disculpame que sea tan duro, porque... No, por favor. Qué rápido. Es importante que la gente... O sea, para clarificar, porque evidentemente no... Sí. ¿Qué rápido recuperaron ustedes? ¿La perdieron con respecto a Cambiemos? ¿Qué rápido la recuperaron con respecto al oficialismo? No es que la recuperamos, te dije, le damos un voto de confianza y tendremos todo este año para evaluarlo. Pero ese voto de confianza es muy importante porque estuvo en juego la aprobación del presupuesto. Sí, un presupuesto que estudiamos y que aprobamos a conciencia. O sea, ustedes eran muy críticos del presupuesto, sí, sí. Me acuerdo el año pasado, sí. Incluso de este también, antes de la preparatoria. Después hubo un cambio que mucha gente, entre las cuales me incluyo, no lo entiendo. Por eso es el motivo de la visita, ¿no? ¿Qué nos llevó a cambiar esa opinión? Poder dialogar, poder escuchar a un secretario de Hacienda, poder ver los números, poder escuchar que nos explique, por ejemplo, que va a pedir una reformulación del presupuesto, una ampliación, que nosotros no lo sabíamos, entonces eso cambia totalmente el panorama. No es lo mismo hablar de un presupuesto de 422 millones que hablar de un presupuesto de 600, si es que van a pedir la ampliación que necesitan por el dinero que fue entrando de provincia y de nación. Entonces, el diálogo lleva a que uno vaya tomando diferentes decisiones o no. De esa propuesta inicial... Hubo muchos puntos, por ejemplo, la bonificación a la planta política, obviamente ya que no la vamos a entrar en el análisis del presupuesto, Lorena, pero vos hablabas del diálogo de ustedes como bloque con el intendente, con el doctor Villagrán. ¿Pasaron al diálogo también con sus pares, con los concejales del oficialismo, o quedó nada más que el acuerdo con el intendente? No, hablamos con el oficialismo. Yo en lo personal hablé más con el intendente y con el secretario de Hacienda.
Después con el resto de los concejales siempre tenemos diálogo, o sea, no desde siempre, porque aparte somos vecinos, nos conocemos todos, pero políticamente es como que va a haber un acercamiento que obviamente no deja, o sea, que nosotros podamos dialogar no quiere decir que no vamos a controlar, no quiere decir que no vayamos a criticar, no quiere decir que no vayamos a hacer nuestro trabajo. O sea, nosotros podemos dialogar y hoy podemos estar sentados acá y dentro de dos meses te puedo decir, Ángel, realmente perdí la confianza en este equipo por esto, por esto y por esto. O sea, tienen un voto de confianza, nosotros aprobamos, por ejemplo, ayer un leasing por unanimidad. O sea, necesitan maquinaria para trabajar, bueno, bárbaro. Conviene, la tasa es conveniente, aprobamos. A ver, si nosotros después, al cabo de 6 meses, un año, vemos que los caminos siguen destruidos, que las ramas siguen tiradas, que las cloacas siguen sin destapar, obviamente que se va a perder la confianza y el año que viene no va a haber presupuesto aprobado. O sea, digo, no va a haber presupuesto aprobado cuando, tuve la oportunidad de hablar con diferentes ex concejales. De hecho, bueno, de hecho también te llamé, no pudimos después concretar la reunión, porque yo tenía una idea muy, muy clara y lo hablamos con todo nuestro equipo, que lo conveniente siempre es tener el presupuesto aprobado. O sea, sea bueno o sea malo, tiene que estar aprobado. ¿Por qué? Porque ese presupuesto aprobado nos permite a nosotros como concejales controlar, y yo lo explicaba perfectamente en la sesión. Si nosotros tenemos un presupuesto, y daba un ejemplo con turismo, y con cualquier número lo doy, ¿no? Si en turismo vos tenés presupuestado que te van a ingresar 20 millones y te ingresaron 45, esos 25 millones que le ingresa el Ejecutivo van a la cuenta 110, creo que se llama, que es de libre disponibilidad. Entonces, por decreto, el intendente va gastando ese dinero en lo que considere. De la otra manera, perdón que redondeo con esto, nosotros podemos controlar bien cada cuenta y cada partida. Hay otras partidas que ustedes reclamaban continuamente en la campaña electoral, incluso formaron parte de una marcha que hubo con respecto a hechos de inseguridad. En ese momento ustedes hablaban de falta de partidas. ¿Se habló? No, vos lo que estás diciendo es de falta de órdenes de compra. ¿De eso estás diciendo? Mira, te saco textual un escrito tuyo en las redes. Falta de inversión para combatir la inseguridad. Bien, ahí está. En la fiscal impositiva que vamos a tratar, el Ejecutivo quiere implementar, nos vamos más adelante, que eso seguramente lo vamos a hablar más adelante, pero quiere agregar una tasa exclusivamente para seguridad. Obviamente es algo que vamos a tener que debatir y que vamos a tener que charlar. Un poquito de eso es lo que hablábamos cuando decíamos en la sesión. Nosotros lo que queremos es brindarle la herramienta al Ejecutivo, cuál es la herramienta para que trabaje y para que planifique su gobierno, el presupuesto municipal. Nosotros ya hemos sido gobierno durante 12 años, ya nos ha tocado no tener presupuesto, ya nos ha tocado no tener fiscal impositiva y sabemos perfectamente cómo repercute. Entonces, yo era muy clara en el aspecto de que nosotros no vamos a pagar con la misma moneda y nosotros no vamos a trabajar desde el resentimiento, desde el odio, desde la venganza. ¿Qué pasó con el presupuesto del año pasado? ¿Lo votaron ustedes? El presupuesto del año pasado lo trabajó el bloque de Cambiemos junto con el oficialismo. ¿Y ustedes votaron en contra? Nosotros hicimos nuestro propio presupuesto. Y perdieron en esa elección. Exactamente. ¿Cuáles son las principales modificaciones que ustedes le introdujeron al presupuesto a partir del dictamen que se aprobó anoche conjuntamente con el oficialismo? Bueno, las principales bonificaciones son básicamente eliminar las bonificaciones, por ejemplo, a la planta política, algunos artículos que realmente nosotros considerábamos que perdíamos el control, en artículos sobre la obra pública. O sea, fuimos modificando todos los artículos que principalmente nos daba menor control. Eso es lo que nosotros siempre ponemos hincapié. Cuando hablas de bonificaciones, por ejemplo. Las bonificaciones a la planta política directamente lo eliminamos, o sea que no se pueda dar. Lo que preferimos es dar un aumento y por ejemplo, ellos habían planteado. ¿Y ese aumento es del 70%? No, ellos habían planteado un aumento en los sueldos. No por bandas, era por ejemplo, no sé, el secretario de Hacienda tenía el 9.5 salarios básicos nosotros planteamos, no, vamos a dar un monto y que después cada aumento pase por el Consejo Deliberante. Y así con un montón de cuestiones. Es más, en algunos, por ejemplo, en jefe de área y demás, hicimos algunas modificaciones para arriba. ¿Recordás números
a partir de la aprobación del presupuesto. Sí, por ejemplo, ¿recordás algunos números de...? Te puedo dar el más alto. De sueldo. Vamos, el sueldo más alto, te puedo dar el bruto y el de bolsillo, porque el bruto está en 183 mil pesos y el de bolsillo es 150 mil pesos, que es el del secretario. O sea, ese es el sueldo de gobierno. Del secretario de gobierno. Yo lo he explicado por qué, porque más allá de las diferencias políticas que tengo y las diferencias que he tenido y que seguramente voy a seguir teniendo con el secretario Facundo Ceres, yo evaluaba y comparaba con lo que él ganaría estando en el banco, porque él es colega mío, o sea, trabaja y yo sé perfectamente lo que él ganaría estando en el banco, porque además es profesional y estaba en el área de legales, y lo que gana en el municipio. Sigue ganando mucho menos de lo que ganaría en el banco. No te olvides que es una elección también. Por supuesto, más allá cuando de eso. Entras en ni política hablar, es una elección. Ni hablar. Pero también tomamos modificaciones y tomamos sugerencias que hizo el mismo bloque de Cambiemos, no solamente en la reunión de comisión, sino durante todos estos años, que hablaban siempre de tener profesionales, de profesionalizar el municipio, de tener salarios dignos. Y dijimos, bueno, está bien, durante todo el año pasado la planta política hizo un esfuerzo, no se aumentó el sueldo, de hecho tenían la herramienta porque el bloque de Juntos le dio la herramienta de las bandas salariales para que pudieran aumentar el sueldo y no lo aumentaron hasta noviembre, que aumentó alrededor creo que un 20%. Eso todavía no lo vemos. ¿Un director cuánto gana? Un director, ya te digo. Porque no aproximado. Lo no, pero te lo voy a decir exacto porque lo buscamos acá para que un director gana... En bruto, 130 mil pesos. Un coordinador de áreas, 80 mil. Los delegados municipales, 80 mil. Y los jefes de áreas, el ejecutivo lo había puesto en 70 mil y nosotros lo subimos a 76.693. ¿Por qué? Porque quedaba muy cerca con el jefe, que se llama jefe de departamento 1, que ganaba 69.700. Hay veces que soy buena con que me acuerdo bien los números y veces que no. Eso, por ejemplo, lo modificamos porque nosotros dijimos, no puede quedar tan cerca. Entonces, en vez, ellos habían puesto 3.5 salarios y nosotros pusimos 3.8. Bueno, fuimos haciendo esas modificaciones. Realmente, nosotros consideramos que es el momento. Nos podemos equivocar y después veremos más adelante, pero... El costo político puede ser alto, ¿eh? Sí, puede ser, lo asumimos. Lo asumen. Por supuesto. Lorena, además de los sueldos, la exclusión de las bonificaciones que ustedes plantearon en el dictamen, ¿qué otra cosa? Nosotros, por ejemplo, agregamos el artículo 31 que habla al... ¿Qué pasa? Al no presentar y aprobar una fiscal impositiva, vos tenés que dejar una cláusula para especificar que ese presupuesto no avala ningún aumento de tasa, ninguna modificación, ninguna creación de tasa. Por eso estuvimos bien en todos los detalles para que quede claro que la fiscal impositiva se siga trabajando. Nosotros al evaluar el presupuesto vimos, por un lado con alegría y por otro lado, digo, va a lo mejor en contra de las ideas políticas que tiene el oficialismo y todo ese sector, que deciden invertir el dinero que está parado en fondos comunes de inversión. Para que la gente nos entiendan bien, los fondos comunes de inversión son inversiones que se pueden hacer, que es el estilo de un plazo fijo, pero que tiene una renta asegurada que es mucho más baja, pero que te permite tener libre disponibilidad de esos fondos. En lo personal, y lo hablamos con nuestro equipo, la verdad que a mí me gusta mucho la economía, y bueno, soy bancaria, obviamente, y entiendo perfectamente, y yo recordaba que en su momento Scanzi lo criticaban muchísimo al exintendente Marcelo Scanzi, al quien le mandamos un beso grande, porque la verdad que hace un par de días que no nos vemos, pero bueno, siempre está ahí ayudándonos cuando lo necesitamos. La verdad que era algo que era muy criticado en nuestra gestión y que ahora ellos lo ponen en el presupuesto. Y estamos hablando de que están proyectando un ingreso de 20 millones al año. ¿Eso fue una sugerencia de ustedes? No, lo plantearon ellos. Pero yo digo, ¿cómo cambia el relato? Que está bien, yo lo acepto en el sentido de que cuando estamos del otro lado, cuando nunca gobernamos, lo que yo creo que le pasa al bloque de Cambiemos, o sea, el bloque de Cambiemos y los concejales mismos nunca gobernaron. Entonces, hay cosas que desde la no experiencia, obviamente, no la pueden saber y no la experimentaron. Entonces, uno que estuvo del otro lado y que sufrió eso de no tener el presupuesto, eso de no tener una fiscal impositiva,
eso de negar el aumento de tasas. ¿Por qué tenemos aumento de tasas ahora? Vos decías 70%, que no es un 70%, estamos alrededor de un 40%, del presupuesto de un 40%. ¿Por qué llegamos a esto? Porque recordemos que desde el 2017 en adelante... ¿Por qué también hemos hablado de 70 y ustedes hablan de 40? ¿Por qué hablamos de 40? Porque por eso es lo que decías vos del diálogo. Es tan importante saber que ellos van a pedir una ampliación del presupuesto porque ingresó más dinero del que esperaban. Entonces, al pedir esa ampliación del presupuesto... ¿En base a mejora en la recaudación o aportes del tesoro? No, aportes del tesoro. Aportes del tesoro. No, la recaudación es muy mínima. ¿Y los aportes del tesoro de este año, que fueron bastante cuestionados, en qué los gastó el oficial? Eso lo vamos a ver en la rendición de cuentas. Sí, sí. Algunas cosas las podemos ver. Pero ¿por qué? Porque las vemos por las redes o las vemos o tuve la posibilidad de preguntar. De hecho. ¿Y las cosas que ves, a dónde fue ese aporte? Y muy pocas fueron a maquinaria. Yo vi que hay maquinaria nueva que compraron, que un poquito era lo que yo le planteaba al intendente en persona. Que lo que nosotros queremos es realmente participar. No esto de decir, bueno, sí, vamos a dialogar y que quede ahí nada. O sea, por eso en la cláusula de obras públicas pusimos que pase 15 días antes de terminar el año legislativo por el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque a lo mejor un aporte nuestro es valioso y una idea nuestra puede ser una mejora para ellos mismos. O sea, nosotros estamos acá para acompañar, digamos, a los gobiernos. Acompañar no quiere decir no marcar la cancha, no criticar, no denunciar si hay un acto de corrupción. Pero sí acompañar, porque como volvemos al tema de seguridad, o sea, nosotros no vamos a dejar a un municipio sin presupuesto para que si el año pasado hubo 16 casos de inseguridad, digo un número hacia el azar. ¿Aprobarían la creación de una tasa? Tenemos que verlo porque hay que evaluar bien, porque a ver, también somos conscientes. No es lo que dijeron en campaña, ¿eh? En campaña se negaban. Por eso, una cosa es en campaña negarse y después escuchar al Ejecutivo y ver la realidad. Pero vos sabés que eso, Lorena, va generando más desconfianza en la clase política, en los dirigentes políticos, ese cambio, porque si vos decís en campaña que te vas a oponer a la creación de una tasa para combatir la inseguridad y después decís lo tenemos que ver, ¿y por qué no lo ven vieron en campaña? Nosotros tenemos que escuchar a los vecinos. O sea, los vecinos se manifestaron. Los vecinos, por supuesto, quieren, pero quieren seguridad, que es una cosa que es lógica porque es una de las funciones del Estado. Pero tampoco quieren que la presión tributaria sea cada vez más elevada. Totalmente, totalmente. Pero por eso digo, una fiscalía impositiva la tenemos que analizar y ver de dónde va a salir el dinero para esa seguridad que realmente necesitamos. Si viene de la coparticipación, bienvenido sea. Pero si no viene, ¿qué? Entonces dejamos los vehículos sin funcionar. ¿Dejamos a la policía sin recursos? Me parece que es ser demasiado extremista, ¿no? No, pero son cuestionamientos que nos tenemos que hacer y que, porque lo hemos vivido. Y que nos hicieron en su momento. Porque cuando yo decía en su momento, hay un patrullero parado hace tanto tiempo enfrente del correo y el candidato en ese momento decía estaba cuidando las urnas, era mentira, no estaba cuidando las urnas. Estaba parado porque no tenía combustible, porque estaba roto, porque estaba sin funcionar. O sea, no queremos eso. Todos queremos que el municipio funcione como tiene que funcionar. Y como en su momento en nuestro gobierno se le brindaba cierto monto para que los móviles pudieran circular, y como en su momento nosotros también nos dirigimos al ministerio para pedir móviles, o sea, vamos a seguir en la misma línea. O sea, Lorena, vos hablabas recién de si hay actos de corrupción, vamos a seguir con las denuncias. Te decía al principio de la charla que ya hay denuncias. Ustedes fueron muy críticos con respecto, por ejemplo, a la vacunación. Por supuesto. Todo sigue su curso y nosotros, para que la gente, porque volviendo al tema de a lo mejor cuando la escuché sentada acá a la expresidenta del Consejo Deliberante y anoche en la sesión del Consejo a la concejal Bustamante, dan a entender como que hay acuerdos turbios o que hay algo más detrás, que no saben explicar qué. Bueno, o sea, nos lo pueden preguntar, vos Ángel mismo me lo podés preguntar, cualquier vecino nos lo puede preguntar. Si apuntan al tema de denuncia, no hay ninguna posibilidad que ningún candidato, que ningún concejal de nuestro bloque retire una denuncia por ningún motivo, las denuncias, tanto de la ¿Eso vacunación... ¿Eso no fue materia de charla con el intendente? Denuncias cruzadas, no, porque también absolutamente. Hay del oficialismo con respecto a la anterior gestión. No, no se habló absolutamente nada de eso. Eso tiene que seguir su curso y la justicia. Nosotros lo que hacemos,
y cada bloque lo puede hacer y cada ciudadano de Carmen de Areco lo puede hacer, porque esta denuncia que se hace se pueden hacer hasta en forma anónima. O sea, se genera un expediente a través de internet a la Oficina Anticorrupción. Puntualmente hay una denuncia que hiciste vos, ¿no? Sí, con respecto a una funcionaria del oficialismo. Exactamente, sí. ¿Y eso cómo está? Sigue su curso. Cada vez que sigue su curso, ¿dónde está? Va pasando de departamento en departamento. Yo lo vengo siguiendo, yo en realidad con ayuda de mi hermano que es abogado, que puede entrar con el número de expediente. De hecho, bueno, yo hoy te lo pasé por mail para que vos también lo tengas, y cualquier ciudadano de Carmen de Areco que me lo pida se lo puedo pasar. Seguirá su curso y toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Así que de ese tema, o sea, es como siempre digo, ya yo me manifesté, ya lo expliqué. De hecho, yo tenía una idea muy... A ver, la verdad que a mí me costó mucho la asunción de la concejal sin poder manifestarme, sin poder decir, yo la verdad que no estoy de acuerdo en que asuma una persona que a lo mejor tiene una denuncia en curso, pero ¿y si es inocente? Entonces yo no puedo... ¿Las charlas también incluyeron a la doctora Damiano? No. ¿Pero por este problema o porque no se dio la oportunidad? No se dio la oportunidad. Yo con Lorena, o sea, en lo personal no tengo ningún problema. De hecho, anoche estuvimos en la sesión y nos saludamos y somos dos personas que podemos hablar tranquilamente. Pero yo siempre digo, una cosa es la política, otra cosa es la vida personal de cada uno. Y ella tiene que entender que yo como funcionaria pública no puedo faltar si yo veo una irregularidad. Es mi deber como funcionaria denunciarlo. Lorena, ¿cuándo se trata la... Sé que no es atribución de ustedes, pero ¿cuándo se trata la ordenanza fiscal impositiva? Bueno, yo creo que va a ser en teniendo la, en cuenta el diálogo que hay con el oficialismo, ¿no? En una de las primeras sesiones del año que viene se podría llegar a tratar. Yo, la verdad que nosotros necesitamos tener tiempo para poder analizar... ¿Se habló de esto también con el intendente? Por supuesto, sí. ¿Ahí ya hay una idea de...? Y no sabemos, por eso. Tenemos que terminar de estudiarlo. ¿Por qué? Esta fiscal impositiva plantea prácticamente volver a la fiscal como la veníamos trabajando en la época que gobernábamos nosotros. Vuelven algunas tasas, o sea, queda totalmente desarticulada. ¿Cuál tasa, por ejemplo? Por ejemplo, la tasa del gas. Hay tasas que realmente se modifican, la tasa de red vial se modifica, la tasa de red vial si se modifica va a subir bastante. Si bien yo estuve viendo tasas de otros municipios, estamos muy bajas, por ejemplo, actualmente. ¿Qué puede pasar con las tasas urbanas? No quiero hacer futurología, ¿no? Pero para llevarle un poco de tranquilidad a la gente, ¿no? La tasa urbana, o sea, en la que se viene cobrando ahora, se unificó un poco. Y en la tasa urbana lo que se plantea ahora desde el Ejecutivo es como dividir el mapa en zonas y es como que se aumentaría un poco las tasas en las zonas que tienen mayores servicios y van a disminuir en las zonas que tienen menos servicios. Pero bueno, son cuestiones, ya te digo, que las tenemos que evaluar bien, tenemos que ese mapa ver bien cómo está distribuido. Si bien yo lo estudié, todavía no... Lo ideal sería la mejora del servicio, ¿no? Exactamente. Lo que necesitamos es mejorar el servicio en general. Mm. Pero bueno, por eso, hay muchas cuestiones que las tenemos que estudiar, Ángel. Y como yo siempre digo, no me apuren porque yo... Ahora yo te voy a apurar porque nos apura el tiempo. No hay problema. Dos cositas finales. Son difíciles de resumir, pues ya me dijiste, pero ¿qué esperas para el 2022? Para el 2022 espero poder llevar a cabo los proyectos que tenemos después de haber logrado... La pregunta va en lo personal, ¿no? En lo personal. Sí. Después de haber logrado tener la presidencia del Consejo, yo como secretaria y como jefe de bloque del partido, queremos hacer las modificaciones que tenemos pensado, más allá de que bueno, nos encontramos con la sorpresa de que el presupuesto ya lo presentó la ex presidenta del Consejo, que eso bueno, nos llamó la atención porque nosotros, mismo de su bloque, habían planteado poder generar el cargo de secretario para el Consejo, para que el presidente tenga un secretario. ¿Por qué? Porque ¿En plata? ¿Qué presupuesto 20 millones. Tiene el Consejo? Sí, 20 millones. Pero bueno, se bajó ese cargo que para nosotros era tan importante porque no era un gasto muy grande, pero para nosotros era importante porque nosotros podíamos poner un secretario que obviamente cuando vos pones un secretario hay que pagarle. O sea, nos vamos a arreglar de otra manera y
de repente podemos sacar de cada dieta de los concejales un monto para poder tener el secretario. ¿Por qué? Porque nosotros los cuatro concejales tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, siempre digo, cada uno, y la tarea de la presidencia y la secretaría tiene que ser impecable, como yo siempre digo, y queremos que sea impecable y va a ser impecable. Nosotros nos encontramos con un consejo que... ¿Cada bloque tiene su secretario? Cada bloque tiene su secretario. ¿Y no sería más necesario el secretario del consejo en general? Por eso, a eso iba. Ese puesto de secretario del consejo, la expresidenta lo bajó. Nosotros teníamos idea de tener ese, porque es muy importante ese secretario. Porque como yo decía, cuando un presidente, por ejemplo yo, en mi caso, si a mí se me hubiese antojado digo en el buen sentido, ¿no es cierto?, ser presidente, yo tengo un trabajo en horario laboral que trabajo en el banco y no estoy. Yo necesito una persona que esté en el consejo ante cualquier negligencia que surja o lo que sea. Y en este caso ahora, por decisión de la presidenta, que en forma autoritaria decidió sacar ese puesto, no lo tenemos. Bueno, autoritaria no, porque es un poco la atribución de ella, ¿no? Sí, pero no lo consultó. Por eso, esa falta de diálogo que yo digo, o sea, tranquilamente podía haberlo consultado. Mismo, nosotros estábamos tranquilos porque desde su mismo bloque se presentó un proyecto donde lo incluía al secretario legislativo. Nos encontramos con la sorpresa de que se había bajado. Bueno, esas cuestiones son las que van, como yo te decía, perdiendo a lo mejor un poquito la confianza en algunas personas, pero bueno. Nosotros, y yo en lo personal, no soy para nada rencorosa y de verdad que a mí siempre me gusta dar oportunidades. No más de cinco. No más de cinco oportunidades y soy muy generosa. Entonces, ya cuando pasan tantas oportunidades, como que, como vos bien decías, la gente un poco empieza a descreer y es lo que pasa a veces con ciertos personajes de la política. Esa es una asignatura pendiente que tenemos todos, ¿no? Generar confianza. Exacto. Recuerdo una frase de un dirigente radical, de Moisés Levenson, hombre, un dirigente prestigioso, que lamentablemente murió muy joven, ¿no? Que había nacido en Bahía Blanca y que tomó como ciudad adoptiva Kim cerquita, Junín. Decía, doctrina para que nos entiendan, pero conducta para que nos crean. Y si vos no generás confianza a través de tus actos... Exactamente, Ángela, eso iba. O sea, nosotros, no es tanto decir, sino hacer. Y la confianza, los vecinos... la van adquiriendo a medida que pasan los años. Y muchas años. Veces lo que decís es mantenerlo también, que tenga continuidad. Por supuesto que Totalmente, pero no quiere decir... A ver, uno empieza, yo en lo personal, hace 5 años que estoy en política, es muy poco para yo a lo mejor hacer un balance y creo que fuiste muy generoso en llamarme, pero yo en lo personal voy creciendo y voy aprendiendo y hay ideas que por supuesto... No, obviamente no voy a pasar de un blanco a un negro, pero yo voy aprendiendo y me voy abriendo y voy escuchando, y a mí me gusta escuchar un ex concejal del peronismo como un ex concejal del radicalismo, como un ex concejal del PRO. Tal vez ustedes no se dan cuenta, pero previo a la preparatoria, después pasaron casi de un blanco a un negro, por lo menos lo que dijeron en campaña. Y lo que manifestaron después... Yo creo que si se entendió así, con el correr del tiempo, los vecinos van a ver que no es lo que parece, digamos, porque nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera. Yo tengo 4 años más por recorrer, Iván Turri tiene 2 años más, Lara y Mateo, bueno, 4 años, y estamos todos en concordancia, si bien obviamente podemos tener nuestras diferencias entre nosotros y pulirlas y demás, nosotros fuimos el bloque que durante muchos años, como que no se separó. Nuestro bloque sigue siendo unido y siempre se tomaron las decisiones en conjunto y siempre cuando hubo que votar no se hizo en forma nominal, siempre se hizo en bloque, y eso habla muy bien de un vecinalismo que se mantiene unido y que se mantiene a pesar de las diferencias, porque las podemos tener, como las podemos tener con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros hijos, tratamos de pulirlas y tratamos de aprender y tratamos de llegar al consenso, y cuando no hay consenso se vota y la mayoría gana.
Lorena, muy democráticamente. Exacto. Estamos ya, por supuesto, agradeciéndote no solo la visita de hoy, sino todo lo que nos brindaste durante el año. No, por favor. Ahora te voy a proponer algo que no te gusta, pero... No, no digo que no me gusta. Yo te dije, cuando vos me dijiste la consigna y me prometiste ayudar. Es muy difícil, pero bueno, te dejo para que me hagas bola, que digas bola consigna. Es una especie de ping-pong. Yo te nombro una persona, teniendo en cuenta que ustedes son un partido vecinalista, vamos a los dirigentes políticos de aquí de Carmen, ¿no? Uh-huh. Si yo te digo, por ejemplo, Iván Villagrán, vos no tenés que definir en una sola palabra o tratar de hacerlo en una sola. Además, nos corre el tiempo. Yo no te dije que en una sola palabra no, pero lo hago muy rapidito. Esperaba mucho más de él. O sea, yo de conocerlo como concejal y como lo vi trabajar un año como concejal, como intendente esperaba mucho. ¿Y eso no se contradice un poco con la confianza que vos manifestaste durante esa entrevista? No, ¿que habían recuperado la confianza? No, porque yo te digo que te le doy un voto de confianza porque si hay diálogo y podemos charlar y puede escucharnos y puede seguir alguna de las pautas que humildemente nosotros le podemos dar desde la experiencia de haber gobernado, yo creo que le puede ayudar. Bien. Marcelo Escanzi. Marcelo Escanzi es la trayectoria, es el fundador y es un pilar fundamental de nuestro partido y la verdad que es la persona que a mí en lo personal y a todo nuestro equipo, pero digo yo en lo personal porque vos me lo estás preguntando a mí, me dio el lugar que tengo ahora y le voy a estar eternamente agradecida por la confianza que ha tenido para conmigo. Bien, Nicolás McDermott. Impredecible. Nicolás McDermott es una persona con la que nunca, jamás pude tener la confianza que tengo con cualquier otro de los concejales y la confianza que tengo con cualquiera de los otros concejales que han pasado con el consejo. ¿Viste cuando decís hay una cuestión de piel, hay una cuestión de... Hay algo que con Nicolás nunca funcionó? Sergio Di Nardi. Sergio Di Nardi también es impredecible. También es impredecible, ahora se muestra muy receptivo, pero me genera alguna que otra desconfianza. Y dos, no solo pares como concejales, sino también de género, para el final, Karina Heffler. También es una persona muy impredecible, de hecho lo ha demostrado anoche, cuando en una situación, la verdad, muy... a ver cómo llamarlo, desleal, no sé si la palabra es desleal, se había hablado con anticipación con respecto a cómo iba a transitar la sesión y tuvo la oportunidad de corregir, si quería corregir algo antes de la sesión, y en un acto de querer mostrarse heroica o querer destacarse o querer mostrarse como más, no sé, más intelectual, empezó la sesión corrigiéndolo a Iván Turri, que era su primer día de presidencia, queriendo opacarlo, queriendo humillarlo, y eso de la verdad que habla muy mal de ella. Lorena Damiano. Lorena Damiano es una persona que, bueno, en lo político a mí realmente me defraudó porque prácticamente era de nuestro equipo y de un día para el otro, bueno, apareció con el oficialismo. Como profesional de la salud la respeto por su profesión, pero realmente a mí en lo personal, ¿no es cierto?, me defraudó no solamente por ese cambio tan repentino, sino bueno, por su comportamiento y por lo que lamentablemente tuve que hacer una denuncia porque bueno, por lo que ya es de público conocimiento, que no asistía a su trabajo y cobraba el sueldo. ¿Esa denuncia tiene que ver con la defraudación? No, con la defraudación política, digo. Por supuesto. De haberte defraudado políticamente porque se fue del partido de ustedes. No. Yo digo, si una persona es de tu equipo y comparte tus ideales y demás, y vos de un día para el otro la ves en otro equipo como si estuvieras de toda la vida, es como que... Es fuerte, es como si el día de mañana yo lo veo a Marcelo, o sea, en una fórmula con Iván Villagrán, o sea, es fuerte. Dicen que la política es el arte de lo posible, ¿no? Por ahí. Dicen eso, pero bueno, en lo personal, o sea... Se han visto tantas cosas. Se han visto tantas cosas, pero bueno, yo digo mi opinión en lo personal.
Lorena, muchísimas gracias. Esperaba más preguntas. No. Esperaba, hay muchas más personas que me pueden preguntar. No, pero se nos terminó el tiempo. Fue muy fácil al final. ¿Viste? Se nos terminó el tiempo. Gracias por todo, por todo lo del año y lo mejor para vos en el 2022. No, gracias, Ángel. Y bueno, déjame saludar a toda la comunidad, a que podamos transitar estos días que nos quedan de este año, transitar la Navidad y este año nuevo en paz, en armonía, con solidaridad. Y que bueno, que nos mantengamos unidos y que, como decía Ángel, que prevalezca esto del diálogo, esto de la bondad, esto del buen trato y de pensar más que nada en el bien común y no tanto en los intereses particulares e individuales de cada persona, que eso nos hace buenas personas y hace que todos trabajemos para un calendario mejor. ¿Te puedo ayudar? Sí. Que el espíritu navideño, en definitiva, se prolongue durante todo el año, porque viste que ahora somos todos buenos, todos amigos, todos solidarios, que se mantenga durante el resto del año así. Dios quiera. Gracias, Lorena. Gracias. Vamos a hacer aquí una pausa comercial y después presentamos a nuestra entrevistada. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. Medio siglo más tarde, Tecnología Pérez no solo sigue creciendo junto con la última tecnología, sino que el esfuerzo conjunto de fundadores y continuadores ha traspasado límites geográficos, convirtiendo esa realidad local en un éxito globalizado. Tecnología Pérez, 50 años dedicados a la fabricación y distribución de repuestos y maquinarias agrícolas. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña, negocios inmobiliarios, cuentan para la venta con lotes, quintas, campos y propiedades en Carmen de Areco y la zona. Realizamos tasaciones y administración de alquileres. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña. Teléfonos 2325-659805 o 413460. Rivadavia 879, Carmen de Areco. Ladrillos Don Pepe, de Jorge Alberto Godard. Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación de ladrillos comunes y elegidos para arrasar, elaborados en base a los conocimientos y experiencia que nos dejó Don Pepe. También contamos con venta de tosca, granza y tierra negra especial para parques y jardines. Realizamos movimientos de suelos y demoliciones de obras, limpieza y nivelado de terrenos, construcción de alcantarillas y terraplenes. Más de 30 años en el mercado avalan la calidad de nuestros productos y la eficiencia en todos nuestros servicios. No deje de consultarnos y solicitar su presupuesto. Siempre lo asesoraremos y encontraremos una respuesta en base a sus necesidades. Contáctenos a los teléfonos 443481, celular 02325156871 o diríjase personalmente a Alberti 779. José Galecio, venta y recarga de matafuegos. Licenciado en Seguridad e Higiene del Trabajo. Matrícula LHS 615 del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Asesoramiento a empresas, habilitaciones municipales y provinciales. Consultas en Ascuénaga 648 o al teléfono 440093. Celular 2325-6860-10. Nuevo kit de Tolva Neomax Air Drill Jury. Es un kit de Tolva que puede montarse sobre cualquier implemento, especial para fumigadores, rastras y sembradoras. Para la aplicación de fertilizantes sólidos, microfertilizantes y convencionales, y semillas, tanto para hacer cobertura o aplicación en línea. Hasta 30 metros de ancho de labor. Viene en dos versiones, una de 1200 kilos con un solo rolo para la dosificación y de 3200 kilos con doble rolo para la dosificación. Aplicación de dosis variables en su versión electrohidráulica, eléctrica y mecánica. Aplicación en Neomax 320, de 1200 a 3000 kilos. Dosis variable desde 10 a 250 kilogramos por hectárea. Doble dosificador para la aplicación.
turbina air drill con radiador accionado por motor hidráulico. Kit de ciclones para la aplicación en forma de abanico o localizada. Aplicación en Neomax 120 de 1200 kilos. Dosis variable desde 10 kilos a 250 kilos por hectárea. Un solo dosificador para la aplicación. Turbina air drill. Un kit de ciclones para la aplicación y mangueras de transporte de semilla. Yuri, somos Air Drill desde el origen. Diagnóstico médico por imágenes. Doctora Soledad Condese, Doctor Mario Costecchi, especialistas en diagnóstico por imágenes, ecografías generales, ecodoppler color, mamografía digital, densitometría ósea, composición corporal por densitometría. 25 de mayo 370, San Andrés de Giles. Teléfono 02325443943. Urgencias 02325 1542 3124. Inmobiliaria Victoria Flores, una empresa con trayectoria, responsabilidad y comprometida con sus clientes. Hoy, como hace años, el apellido Flores está en el mercado inmobiliario ofreciendo idoneidad, seriedad y cordialidad. Inmobiliaria Victoria Flores, en San Martín 737, 02273 442610, 02325 1565 8231. Inmobiliaria Victoria Flores. Somos un equipo de productores, asesores de seguros que se inició en el mercado asegurador en el año 1970. Estamos enfocados en resolver tus necesidades de forma eficiente, especializados en todo tipo de seguros: patrimoniales, agropecuarios, empresariales, personas, riesgos de trabajo y medicina prepaga. Ponemos énfasis en los afectos, el bienestar, la salud y la prevención. Rodríguez y Asociados, Belgrano y Ascuénaga. Escribinos al WhatsApp 11 35 61 8395 o 2325 68 7604. Seguinos en redes sociales. En Carmen de Areco, Lo de Poggi, de Hugo Raffaelli, ferretería por mayor y menor, hierros, chapas, chapas color, perfiles, tubos, aislantes, machimbres, tirantes y melaninas, postes, alambres, varillas, tejidos, tranqueras, agente oficial hecho, repuestos y servicios, motosierras, motoguadañas, motoimplementos, generadores y tractores, todo en cañerías para gas y agua, sigas termofusión y aquasystem, anexo pintura y afines, Lo de Poggi, amplia financiación y entrega a domicilio sin cargo, mejoramos cualquier presupuesto. Ascuénaga y Belgrano, teléfono 442378, WhatsApp 2325-421369 o 421378. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensan la gente. Comestibles, bebidas, fiambrería, artículos de limpieza, perfumería y mucho más. Te esperamos en Avenida Sarmiento 780. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensan la gente. Ricardo Miguel Lostao, contador público nacional, atiende en su estudio de la calle San Martín 790. Casa Crife, repuestos y accesorios del automotor, electricidad y lubricantes. Ascuénaga y Paso, teléfonos 442213, 443244. Bien.
Bien, continuamos. Y lo dicho entonces, en este bloque nos vamos imaginariamente de viaje, el rumbo España, Zamora concretamente, la región de Zamora, para entrevistar a Paula Echenique. Este conductor también no retorna de este viaje. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles, no sin antes desearle una muy buena noche buena, una feliz noche buena y feliz Navidad. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. La Central Carnes, la mejor atención y la mejor calidad en todo Carmen de Areco. Encontranos en Avenida Sarmiento 777, teléfono 2273-44-2365. La Central Carnes, precios muy bajos siempre. El segundo premio en esta modalidad pesquera acuícola es para Grenusserie Sociedad Limitada por el proyecto Cría de la Rana 4.0 y su transformación en la localidad de Carbellino, en Zamora. Lo recoge Paula Andrea Echenique Fernández. Desde 2014, Paula cría ranas para su transformación y comercialización bajo su propia marca, Singular. Ofrece una producción diversificada y está exportando ya 20 toneladas al año a 6 países. Buenos días, muchas gracias al Ministerio, muchas gracias al Ministro, a los secretarios, a los directores. Quiero hacer una mención especial a la Dirección de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, a Isabel y a todo su equipo por el trato durante todo el proceso, por el trato, por la organización que ha habido aquí. La realidad es que venía bastante armado mi discurso, pero cuando la señora nombró a «Hay madres aquí», recordé a mi madre, me agarró una emoción grande que hace 2 años que no la veo, está a 12.000 kilómetros de distancia. Y nada, pienso en los valores que me ha inculcado ella. Escuchaba por ahí en el reclamo de la mujer, en el trabajo, en luchar, y creo que en mi caso la posibilidad que me dio de sentirme libre y de sentir que podía lograr lo que sea, y yo hice un cambio de carrera a los 40 años, me casé, me vine a España y como proyecto de vida elegimos con mi marido armar un proyecto en el entorno rural. Este proyecto es mi hijo mayor, como digo yo, nació en el 2014, tengo un niño que nació en el 2015 y la realidad es que estar en el entorno rural, yo vengo de la comarca de Sayago, en Carbellino de Sayago, en Zamora, tiene esos valores que tiene el ámbito rural, que era parte de lo que decidí para lo cual estuviera mi hijo ahí y creciera en esos valores. La realidad es que nosotros intentamos generar tejido económico en la comarca y a partir de eso integramos las nuevas tecnologías para poder hacer una granja inteligente y a partir de allí utilizar sistemas de cultivo multitróficos y no solamente con la rana. La rana es un alimento es un animal muy pequeñito y se puede integrar en la posibilidad de integrar otros cultivos que sean multitróficos o otras especies. Y a partir de allí es donde nació este proyecto. La realidad es que desde el 2014 estamos comercializando, pero recién el año pasado empezamos con este proyecto y ya está andando. No me quiero olvidar de quienes hacen posible que yo esté día a día y que me levante y esté, y es mi familia y el granito de arena que ponemos todos. Somos un equipo de 7 personas, no me quiero olvidar de Anabel, de Álvaro, de Santiago, de Adrián, de Fabián, de... Bueno, no me quiero olvidar de nada. Pido disculpas que la emoción me ha podido. Gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí y me siento honrada de compartir el espacio con todos los premiados y me siento honrada de ser una referente dentro de lo que es la mujer del ámbito rural, que hay miles que no tienen la oportunidad de estar aquí, pero la posibilidad de visibilizar esas figuras con estos premios y con estos espacios es vital. Muchas gracias. Y ahora, en coraje, podemos decir que nos vamos a ver cómo están en la previa de la Navidad en otros lugares del mundo. En este caso nos vamos a España, más concretamente a Zamora,
en búsqueda de una amiga ya muy conocida por nosotros en el programa, Paula Echenique. Paula, muy buenas tardes para nosotros. Muy buenas noches para vos, aquí en Sonora. ¿Cómo estás? Hola Ángel, hola a todos. ¿Qué tal? Acá estamos desde Zamora, estoy en la Plaza Mayor de Zamora. Como verán, de fondo tenemos un arbolito y luces. La verdad es que la Navidad aquí se vive mucho, mucho. Aunque hoy nos tocó un día de lluvia, intentaré mostrarles un poco cómo vivimos aquí la Navidad. Perfecto. Paula, mira, para tu envidia por allí, bueno, hace poco que estuviste en Argentina, en Carmen, pero te digo, la temperatura sí. 20 grados, un día espléndido de sol, y vos, como decías, nublado, lluvia, ¿y qué temperatura? Porque te vemos muy abrigada también. Sí, acá te digo que a lo mejor estamos en 0 grados, ¿eh? O sea, por ahí un poco con la humedad se aminora un poco. Me voy a mover porque tengo el aleluya arriba mío. Bueno, ahora sí, contanos la previa de la Navidad allí, porque vemos, como vos decías, a tu espalda el arbolito, muchas luces, mucha gente también. Sí, mucho. Mucho. La realidad es que estoy justamente, diríamos, en lo que es el paseo del perro, porque acá en realidad se juntan dos peatonales, justo en la Plaza Mayor, y luego se va hacia el casco histórico, y la realidad es que es un paseo obligado, y ahora más que nunca en Navidades. A mitad de una de las peatonales también hay un mercado navideño, donde hay productos típicos de aquí de la zona y otros productos típicos de consumo de Navidad. Bien. Paula, bueno, también te vemos con el tapaboca, con el barbijo. Vamos a la parte más fea, digamos, de la entrevista, porque sabemos que por allí en Europa la tercera, ya no sé si es tercera o cuarta ola, no nos está tratando muy bien, ¿no? Para nosotros es la sexta ola, aquí la llaman la sexta ola. En realidad, sí, los contagios son muchos, cada vez hay más. Acá hay, por ejemplo, bueno, yo tengo a mi hijo en edad escolar, si bien mañana termina y empiezan las vacaciones de Navidad, pero bueno, hay aulas confinadas y hay bastantes casos. Tal vez no la gravedad de olas anteriores, pero sí es que esta variante de Omicron es una variante altamente contagiosa. También se está intentando combatir un poco con los antivacunas, lo que dicen los negacionistas, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía no está vacunada. Claro, ese dicen que es uno de los principales motivos de temor, ¿no? Parece mentira, pero hay un alto porcentaje de gente que se niega a la vacuna, ¿no? Sí, sí. Sí, a ver, aquí ya a las personas mayores de 60 ya le han dado la tercera dosis, se está planteando ahora para mayores de 50, acá los niños no estaban vacunados y se ha empezado a vacunar hace unos 10 días, los niños menores de 12 años no estaban vacunados y se ha empezado ahora a vacunar, pero la realidad es que la problemática mayor creo que tiene que ver con aquellos que no quieren ingresar dentro de lo que es el sistema de vacunación. Obviamente, acá en la fiesta, o sea, estamos hablando de si entramos en Navidades aquí en invierno, o sea, se prevé que va a haber muchísimo más contagio, ¿no? Porque los reencuentros familiares, el festejar dentro de ámbitos cerrados, se está previendo bastante complicado. Paula, y en el caso personal de ustedes, tanto vos como Fabio, como Ulises, ¿qué cantidad de dosis tienen? Sí. A ver, Ulises no tiene ninguna. Todavía, a ver, se prevé que los primeros 10 días de enero empezaría a estar vacunado. Luego, en el caso de Fabián y mío, tenemos dos dosis. Luego, por ejemplo, mi suegra sí que tiene tres dosis y la mayoría de los de 60 años aquí tienen tres dosis. Claro. Bueno, volvemos a la parte linda, ¿no? Vamos a ir también, o vos, mejor dicho, nos vas a estar contando detalles de la Navidad, pero ¿cómo fue este 2021 para ustedes? Para vos concretamente,
me dijiste cuando pautábamos la nota que no querías hablar mucho de eso, pero yo sí, porque tuviste una mención muy importante, ¿no? Sí, a ver, en realidad recibí un premio del Ministerio de Agricultura y Pesca en octubre, un segundo premio a la innovación y excelencia en el ámbito rural como emprendedora femenina. Y bueno, luego eso también hizo que la Diputación de Zamora puntualmente también me distinguiera como mujer emprendedora. Pero bueno, como te lo dije cuando estuve allá, no es de lo que me guste hablar, pero bueno. A vos no te gusta hablar, pero a nosotros nos gusta escuchar eso. Sí. Resumimos un poquito, Pau, cuál es el emprendimiento, si bien es cierto que lo contaste en la anterior entrevista, pero contanos, así resumidamente te decía, ¿a qué se dedican ustedes? Sí, básicamente nosotros empezamos como industria alimentaria para lo que eran ancas de rana, pero bueno, el emprendimiento siempre fue poder llegar a ser un desarrollo sostenible, y entonces íbamos a poder tener un centro de acuicultura propiamente dicho. Y bueno, un poco fue el reconocimiento fue por eso, por el desarrollo de una granja inteligente, donde estamos por un lado haciendo cría de rana y de otras especies pequeñas y vegetales, pero integrando lo que es la inteligencia artificial. Y un poco eso fue la innovación, y sobre todo lo estamos haciendo en un ámbito rural, que es un pueblo pequeño de lo que aquí se llama la España vaciada. Y bueno, o sea, por eso también ha tomado mucha visibilidad y mucho vuelo este proyecto, porque estamos apostando por lo que es las nuevas tecnologías en un ámbito bastante despoblado y bastante rural. Entonces es un poco por el cual se me dio el lugar también para poder estar en la mesa hablando con el ministro de Agricultura de España y contarle un poco todo nuestro proyecto, porque en realidad no queda ahí. La idea es poder hacer unos sistemas de integración para poder llevarlo a otros sitios también despoblados. Claro. Daría esto para casi un programa entero, ¿no? Pero contanos en qué consiste, así en pocas palabras, ¿no?, el método. Sí. A ver, la realidad es que está incluido un robot donde lo que hace es detectar, poder primero diferenciar lo que son animales y vegetales, y también detectar todas las anomalías que pueda haber en el proceso de cría y en los diferentes estadios. Entonces, de alguna manera, el poder tener tecnología en ello hace que sea altamente eficiente. Y obviamente a todo esto le sumamos que estamos hablando de una huella hídrica mínima, con un impacto ambiental mínimo. O sea, la idea es llevar al máximo el aprovechamiento dentro de lo que son las instalaciones. Te decía, Paula, ¿cómo llegan ustedes a aplicar este método? A ver, estamos hace casi 6 años haciendo investigación, lo que se llama I+D, y hace 2 años que estamos trabajando con una empresa de nuevas tecnologías e inteligencia artificial para el desarrollo de esto. O sea, es arduo trabajo. Bien, vuelvo a lo que no te gusta, al premio, al reconocimiento a la mujer emprendedora. ¿Cómo lo recibiste? ¿Te sorprendió? Sí, mucho, mucho. Y más en un año tan convulso, en un año tan especial. La realidad es que uno ha tenido que trabajar muchísimo con el estado mental, diría yo. O sea, en mi caso particular, a nivel personal, se me hizo muy difícil también estar a 12.000 kilómetros de distancia, no poder ver a ustedes, a mi familia, estar bastante limitada y supeditada a no estar con los míos, de alguna manera, y con todas las imposibilidades y limitaciones que impartió y que imparte la pandemia. Entonces, el poder recibir un reconocimiento de este tipo también es una manera de que nos reafirman que estamos en el buen camino. O sea, porque es difícil también emprender en algo tan novedoso. Nos ha costado muchísimo conseguir licencias, conseguir todas las habilitaciones. Entonces, el que podamos tener este reconocimiento
vuelvo a lo mismo, es un gran espaldarazo en un momento como este. Seguro. Paula, recién mencionabas que tuviste oportunidad, a partir de este reconocimiento, de conversar con el ministro de Agricultura de allí, de España. ¿Cómo tomó de parte del gobierno así el emprendimiento de ustedes? A ver, la realidad es que justamente estaban premiando, no era la única persona que fui premiada, o sea, había 4 categorías, cada una de las categorías tenía 3 premiadas, entonces, a ver, la única distinción es que era la única argentina, entonces es como que le sorprendía eso, que estuviera emprendiendo en el ámbito rural y que emprendiera con un proyecto de estas características. La realidad es que, nada, nos alentó a mí y a todas las que estábamos ahí y que espera que haya muchísimo más emprendimiento femenino. ¿Era algo nuevo para el ministerio o ya conocían ese tipo de emprendimiento? No, era algo nuevo de nuestro caso, o sea, bueno, en el caso de acuicultura, que éramos 3 premiados, 2 de los proyectos eran totalmente nuevos para el ministerio. Paula, y a partir de ese reconocimiento, a partir de esa toma de conocimiento de parte del gobierno español a través de su ministro, ¿no?, del ministro de Agricultura, ¿se abre la posibilidad de alguna ayuda, ya sea económica o de alguna otra naturaleza? A ver, la realidad es que aquí hay bastante ayuda al emprendimiento, al generar oportunidades. O sea, la realidad es que nosotros en el año 2018 también accedimos a una ayuda de lo que se llaman los fondos de la pesca europeos y de la acuicultura y ahora estamos llevando adelante un proyecto que está basado en esa ayuda que nos ha sido otorgada. Entonces, o sea, sí que se pueden canalizar proyectos a partir de diferentes ámbitos y diferentes oportunidades que hay, o sea, tanto con fondos europeos también como con fondos autonómicos, por ejemplo, aquí lo que es la Comunidad Autónoma de Castilla y León o de la Diputación de Zamora puntualmente, de lo que es la provincia de Zamora per se. Paula, ¿la actividad de ustedes se limita a lo que es España o trasciende las fronteras del país? A ver, la realidad es que en este proyecto que estamos empezando también a buscar socios para hacer un proyecto de mayor envergadura a nivel investigación, hay como interesados a nivel global, no solamente a nivel España. O sea, estamos hablando ahora con una universidad de Brasil, con un doctor en veterinaria de la universidad de una universidad de Brasil. También estamos hablando con otras universidades en Portugal y estamos hablando de hacer un proyecto de investigación de mayor envergadura de lo que hemos hecho hasta ahora. Bien. La pandemia puso, por supuesto, que a todos, ¿no?, a todos, en mayor o menor medida, a toda actividad productiva, como en el caso de ustedes, puso algún límite, pero ¿se vieron muy afectados o se ven muy afectados? Porque esto todavía continúa, lamentablemente. A ver, diríamos que el 2021, a partir de que se levantaron las restricciones en abril-mayo, se intentó recuperar el tiempo perdido, de alguna manera. Si bien ahora, en este momento, con esta sexta ola, se ven que hay lugares donde están empezando a poner limitaciones y restricciones nuevamente, a ver, en principio el año ha sido bastante bueno. No sé cuáles van a ser las previsiones de restricciones y limitaciones en lo que viene, porque se supone que si ahora estamos en un pico bastante alto después de las Navidades, esto puede llegar a condicionar. Por ejemplo, a mí en el colegio me dijeron que mañana me iban a mandar, mañana que es el último día antes del receso de Navidades, me iban a mandar los libros de Ulises por las dudas que luego haya algún confinamiento y tengamos que hacer educación virtual. Todavía no se sabe, creo que es paso a paso lo que se está viviendo. Claro, te adelantaste un poco a la pregunta, ¿no?, con esos comentarios. Perdón. No, pero vale, porque
Veía otra realidad de países de Europa, por ejemplo, en Holanda se habla de restricciones bastante acentuadas, ¿no? Vos hablabas del colegio, prácticamente hay un confinamiento bastante total, ¿no? Sí. Y yo a tu espalda veo circular bastante gente, parece que no es la realidad por ahora, felizmente, de España, ¿no? Sí, y bueno, si muestran lo que son las peatonales, vas a ver que hay mucha gente caminando, o sea, y hay mucha gente movilizándose. Y si ves para allá, también hay otro tanto de gente, o sea, sí, que la realidad es que sí, que anda mucha gente. A ver, creo que también se apela mucho a la responsabilidad individual. En mi caso, claro, por ejemplo, íbamos a festejar Navidades con mis primos y apelamos a que lo suspendíamos y que lo hacíamos, esperábamos a que pudiéramos hacer un encuentro al aire libre. O sea, creo que esto es apelar a lo que fuera la responsabilidad individual en los festejos. Sí que también hay mucha gente que a lo mejor previos a los festejos están haciendo test o pruebas como para asegurarse que al momento de sentarse a la mesa tengan todos buena salud. Incluso también en lo deportivo, porque veía concretamente el fútbol, ¿no? Veía estadios en Alemania y en otros países importantes de Europa con estadios, te decía, prácticamente sin público, y no es la realidad de España. Ayer tuve la oportunidad de ver un partido de España a estadio lleno. Sí. A ver, en principio está pendiente, creo que mañana, una reunión del presidente de gobierno con todos los presidentes de las comunidades autónomas para evaluar restricciones y limitaciones. O sea que bueno, veremos a partir de mañana qué sucede. Paula, se nos están consumiendo los minutos, pero queremos aprovechar, sí, en este instante final la parte linda, ¿no? Ahí donde estás ubicado ahora, sí, seguís en la plaza de Zamora. Decinos, ¿qué cantidad de habitantes tiene Zamora? Zamora tiene entre unos 60 y 70 mil habitantes, la capital, ¿sí? La realidad es que está dentro de las provincias que se llaman más despobladas de España. Realmente que hay un descenso de población en las últimas décadas bastante importante. Pero, ¿y esto a qué se debe? Perdón, Paula. Básicamente porque lo que es Zamora puntual son muchas zonas de agricultura per se y tiene poca industria como tal en lo que es la ciudad. Entonces, gran parte de los que, si bien nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una sede de la Universidad de Salamanca, o sea, hay muchos estudiantes, pasan por aquí, pero luego cuando tienen que asentarse como población, eligen otros destinos. Fundamentalmente la gente joven, ¿no? Sí, sí, sobre todo la gente joven. La realidad es que, bueno, aquí no se ve, ahora anda mucha gente, pero es una ciudad que tiene mucha gente mayor, que tiene un indicador de vida muy, muy alto, porque en realidad para gente mayor es una ciudad ideal, muy accesible, pequeña, con todos los servicios. ¿Y cómo es la vida? Si bien es cierto que tú, Ulises, es muy chico, ¿no? Es muy joven aún, pero sí, ¿cómo proyectás la vida de él en esa región? A ver, la realidad es que yo viniendo, como digo, yo vine de Buenos Aires sin escala y caí a una ciudad donde la realidad es que poder verlo crecer con la libertad que crece aquí, con una educación de calidad, me parece un sitio ideal, y que estamos a una hora de Madrid, que tienes acceso a la salud de manera directa y constante, o sea, acá la realidad es que la gran mayoría de los servicios médicos son públicos y gratuitos, con dos hospitales, un hospital provincial y un hospital nacional. Entonces, o sea, que la realidad es que tenemos todos los servicios para que él pueda crecer idealmente. Luego, ojalá
que le guste y se quiera quedar acá. O sea, hoy, si él elige un sitio ideal, elige el pueblo, porque es allá hay animales, hay burros, hay cabras, hay todo. O sea, como todo niño, le encanta estar en un sitio libre, ¿no? Pero bueno, el futuro dirá. Seguro. Disculpanos que pasemos de un tema a otro así tan rápidamente, pero queremos aprovechar íntegramente estos pocos minutos que tenemos. Vemos circular a gente tranquila por allí, ¿no? ¿Cómo es el panorama en cuanto a inseguridad? Nulo. Nulo. O sea, nada, los casos de delincuencia son mínimos, ínfimos. O sea, a lo mejor algún caso de droga, pero nada, de sitio, de cuestiones violentas, nada. Por lo menos desde que estoy yo aquí, más que una vez cada tanto una cartera o demás, nada. Allí te acercaste a alguna parte más comercial, ¿no? A ver, aquí, como son dos peatonales, ¿sí? La realidad es que son dos peatonales que son básicamente comerciales, ¿eh? Claro. Bien. Paula, bueno, como te decía. Nada, me gustaría mostrarte una cosita más, Ángel. Sí, con mucho gusto, dale. Bueno, a ver, acá lo tengo, hola. Ulises. ¿Cómo estás, Ulises? Te está saludando, te dice hola, Ángel. Hola. Nada, te quería mostrar de más porque estoy en el centro de Zamora y Zamora es Semana Santa. En Semana Santa, Zamora, esto triplica, cuadriplica la cantidad de gente que hay. Y estoy en la Plaza Mayor, que estoy al lado de una iglesia que se llama la Iglesia de San Juan Bautista. Zamora es muy conocida por la expresión arquitectónica del románico. Entonces, ahora la están reconstruyendo un poco, pero le quería mostrar un poco esta iglesia. Y lo que están viendo ahí, a ver si se ve. Ahí, sí, perfecto. Ahí ven a dos hombres como de negro. No sé si se ve. A ver, como dos estatuas, no sé si se ve. Sí, 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 no. Alcanzamos a ver. ¿Ahí? Sí. ¿Se ve? Bueno. Eso se llama el Merlú. El Viernes Santo, a la madrugada de esta zona, sale una procesión que recorre los barrios de Zamora y, si bien es la procesión, tiene su nombre en función del Jesús Nazareno, pero es la procesión que popularmente se llama de los borrachos, porque sale a las 5 de la mañana, todos los que terminan de haber salido de fiesta, se suman a la procesión y terminan aproximadamente unas 7.000 personas en la Plaza Mayor, que son los que forman parte de la cofradía de Jesús Nazareno. Hermoso, realmente. Paula, te agradecemos enormemente estos minutos. Ahora dejá la imagen con... ahí está, perfecto. Con Ulises y con vos, aprovechá los instantes finales para... Es cierto, hace muy poco que estuviste por aquí, pero aprovechate, decía, para mandar saludos a familia, amigos. A ver, les deseo felices fiestas a todos y ojalá que el año que viene tengamos un año cada vez mejor, o sea, porque que revirtamos un poco todo lo que venimos pasando en estos últimos 2 años y lo único que quiero es que todos tengan la posibilidad de pasarla juntos y salud para todos. Bárbaro. Te mandamos un abrazo y un beso enorme, Paula, tanto a vos como a Fabián, a Ulises, que lo tenés por allí. Los queremos mucho y los esperamos. Yo, Ángel, también. Los esperamos muy pronto por Argentina y por Carmen. Vale, ojalá pronto pueda estar por ahí, Ángel. Felices fiestas. Beso grande y esperá, la despedida, como siempre, musicalmente. ¿Qué querés escuchar o qué nos querés hacer escuchar, mejor dicho? Honrar la vida, Ángel. Bárbaro, bárbaro. ¿Tenés por alguien en especial? Nada, porque me voy a poner a llorar, así que les te mando un beso grande. Un beso para los dos. Te queremos mucho, Paula. Los quiero mucho. Adiós. Beso. Adiós. Chau, Ulises. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir. La vida hay tanto.
tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Ay. Medio siglo más tarde, Tecnología Pérez no solo sigue creciendo junto con la última tecnología, sino que el esfuerzo conjunto de fundadores y continuadores ha traspasado límites geográficos, convirtiendo esa realidad local en un éxito globalizado. Tecnología Pérez, 50 años dedicados a la fabricación y distribución de repuestos y maquinarias agrícolas. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña, negocios inmobiliarios, cuentan para la venta con lotes, quintas, campos y propiedades en Carmen de Areco y la zona. Realizamos tasaciones y administración de alquileres. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña. Teléfonos 2325-659805 o 413460. Rivadavia 879, Carmen de Areco. Ladrillos Don Pepe, de Jorge Alberto Godard. Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación de ladrillos comunes y elegidos para arrasar, elaborados en base a los conocimientos y experiencia que nos dejó Don Pepe. También contamos con venta de tosca, granza y tierra negra especial para parques y jardines. Realizamos movimientos de suelos y demoliciones de obras, limpieza y nivelado de terrenos, construcción de alcantarillas y terraplenes. Más de 30 años en el mercado avalan la calidad de nuestros productos y la eficiencia en todos nuestros servicios. No deje de consultarnos y solicitar su presupuesto. Siempre lo asesoraremos y encontraremos una respuesta en base a sus necesidades. Contáctenos a los teléfonos 443481, celular 02325156871 74, o diríjase personalmente a Alberti 779. José Galés. Venta y recarga de matafuegos. Licenciado en Seguridad e Higiene del Trabajo. Matrícula LHS 615 del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Asesoramiento a empresas, habilitaciones municipales y provinciales. Consultas en Ascuénaga 648 o al teléfono 440093. Celular 2325-686010. Nuevo kit de tolva Neomax Air Drill Jury. Es un kit de tolva que puede montarse sobre cualquier implemento, especial para fumigadores, rastras y sembradoras. Para la aplicación de fertilizantes sólidos, microfertilizantes y convencionales, y semillas, tanto para hacer cobertura o aplicación en línea. Hasta 30 metros de ancho de labor. Viene en dos versiones. Una de 1.200 kilos con un solo rolo para la dosificación y de 3.200 kilos con doble rolo para la dosificación.
Aplicación de dosis variables en su versión electrohidráulica, eléctrica y mecánica. Aplicación en Neomax 320, de 1200 a 3000 kilos. Dosis variable desde 10 a 250 kilogramos por hectárea. Doble dosificador para la aplicación. Turbina Air Drill con radiador accionado por motor hidráulico. Kit de ciclones para la aplicación en forma de abanico o localizada. Aplicación en Neomax 120 de 1200 kilos. Dosis variable desde 10 kilos a 250 kilos por hectárea. Un solo dosificador para la aplicación. Turbina Air Drill. Un kit de ciclones para la aplicación y mangueras de transporte de semilla. Yuri, somos Air Drill desde el origen. Diagnóstico médico por imágenes. Doctora Soledad Condese, Doctor Mario Costecchi, especialistas en diagnóstico por imágenes, ecografías generales, ecodoppler color, mamografía digital, densitometría ósea, composición corporal por densitometría. 25 de mayo 370, San Andrés de Giles. Teléfono 02325 44 39 43. Urgencias 02325 1542 31 24. Inmobiliaria Victoria Flores, una empresa con trayectoria, responsabilidad y comprometida con sus clientes. Hoy, como hace años, el apellido Flores está en el mercado inmobiliario ofreciendo idoneidad, seriedad y cordialidad. Inmobiliaria Victoria Flores, en San Martín 737, 02273, 442610, 02325, 1565, 8231. Inmobiliaria Victoria Flores. Somos un equipo de productores, asesores de seguros que se inició en el mercado asegurador en el año 1970. Estamos enfocados en resolver tus necesidades de forma eficiente, especializados en todo tipo de seguros: patrimoniales, agropecuarios, empresariales, personas, riesgos de trabajo y medicina prepaga. Ponemos énfasis en los afectos, el bienestar, la salud y la prevención. Rodríguez y Asociados, Belgrano y Ascuénaga. Escribinos al WhatsApp 11 35 61 8395 o 2325 68 7604. Seguinos en redes sociales. En Carmen de Areco, Lo de Poggi, de Hugo Raffaelli, ferretería por mayor y menor, hierros, chapas, chapas color, perfiles, tubos, aislantes, machimbres, tirantes y melaninas, postes, alambres, varillas, tejidos, tranqueras, agente oficial hecho, repuestos y servicios, motosierras, motoguadañas, motoimplementos, generadores y tractores, todo en cañerías para gas y agua, sigas termofusión y aquasystem, anexo pintura y afines, Lo de Poggi, amplia financiación y entrega a domicilio sin cargo. Mejoramos cualquier presupuesto. Ascuénaga y Belgrano. Teléfono 442378. WhatsApp 2325421369 o 421378. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensan la gente. Comestibles, bebidas, fiambrería, artículos de limpieza, perfumería y mucho más. Te esperamos en Avenida Sarmiento 780. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensan la gente. Ricardo Miguel Lostao, contador público nacional, atiende en su estudio de la calle San Martín 790.
Casa Crife, repuestos y accesorios del automotor, electricidad y lubricantes. Ascuénaga y Paso, teléfonos 442213, 443244. Se trata solo de una canción. ¿Con qué excusa te digo que tengas fe si yo mismo padezco la misma sed? Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón.